Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Cerca. Hoy vamos a hablar de deporte. Hay quien se toma el deporte como un hobby, un pasatiempo o quien se lo toma como un modo de vida. Algunos, lo menos, lo tienen como medio de vida. Concretamente, Alaurín el Grande cuenta con mucha afición deportiva. Hoy hablaremos de un importante ejemplo, como es el Club Deportivo Fuente del Acebuche. Para ello contamos con su presidente, José Francisco García. José Francisco, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí con nosotros en esta noche. Igualmente. Y sobre todo para hablar de Fuentes del Acebuche, cuéntanos, ¿qué es Fuentes del Acebuche? Pues simplemente es un gran grupo de amigos que nos gusta disfrutar del deporte en la montaña y de las actividades al aire libre, claro. ¿Cómo surge montar un club de este tipo? Pues ya llevamos 5 añitos, pues casi a finales de 2012, simplemente una de estas salidas que haces por nuestra sierra, pues arriba en el Pico Mija nos juntamos 3 o 4 y la bajada ya la hicimos juntos. Y ya de ahí empezamos a hablar, oye, pues mira, hay que ver que cada vez hay más afición por lo que es el senderismo, por lo que es el trail. ¿Qué os parece si hacemos un club de forma más formal? Y de ahí surgió la idea. Y esos 7 primeros amigos fueron los fundadores del Club Deportivo Fuente del Acebuche. Porque además en el Club Deportivo tenéis varias sectoriales, por así decirlo, ¿no? ¿Qué diferentes ramificaciones tiene? Sí, hoy en día tenemos 3 secciones, ¿de acuerdo? Cada sección, la verdad es que también son muy amplias. La sección de senderismo, la sección de carreras por montaña o de trail y de ultra, y la sección de voluntariado. Ajá. Todas importantísimas y hacen que la verdad que el club abarque un abanico muy amplio de posibilidades y de trabajo. A todos nos suena un poco el senderismo, si es más común. Uh-huh. El senderismo, explícanos en qué consiste cada una, porque nos puede sonar un poco, pero mejor que tú nos lo expliques. Senderismo es realmente dar paseo, ¿no? Senderismo es andar. Sí, simplemente disfrutar del monte, hombre. Si hablamos de senderismo, siempre estamos hablando de rutas por senderos homologados, en fin, entramos ahí un tema un poquito más profesional, digamos. Pero simplemente salir al monte y disfrutar del monte, pues ya estamos haciendo senderismo. ¿Y vosotros lo potenciáis, no? Sí, y siempre hay que recordar, siempre con el máximo respeto a la naturaleza, que a veces hay mucho loco por ahí. ¿De acuerdo? Uh-huh. Siempre que haya un sendero, respetamos el sendero, intentamos no andar campo a través, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que disfrutar de la naturaleza o del monte causando el menor impacto posible, claro. Pero para que los descendientes puedan también seguir disfrutando del monte. Además de eso, digamos que es indispensable, eso es un requisito indispensable del senderista o del corredor de trail o del que todo el que sube el monte, tiene que amar la naturaleza sí o sí, si no, no tiene sentido. No tiene sentido, claro, no lo haría directamente, porque no es lo mismo una persona que corre en una cinta de un gimnasio que una persona que va a correr a un monte, claro, tiene unos valores distintos, ¿no? Bueno, tampoco una cosa no quita a la otra, se puede correr una cinta en el gimnasio, efectivamente, ¿de acuerdo? Y después subir al monte y disfrutar del monte, claro. Lo que sí es cierto que, hombre, más intenso, ¿no? Las carreras por el monte, por montaña, que por ejemplo en este caso sería trail, ¿no? Sí. El trail es, concretamente, correr por montaña. A mí particularmente, por eso estoy en este club, me gusta más el trail que en este caso el atletismo las carreras populares por asfalto. Yo amo el monte, lo que me da el monte, lo que me ofrece el monte no me lo ofrece el asfalto, que no quita que yo haga también carreras por asfalto de vez en cuando y de forma deportiva, pero el subir al monte, subir a la sierra, los olores, las sensaciones, las vistas, lo cambiante, no es lo mismo subir al monte en primavera, que subir en verano, que subir en invierno, el mismo sendero es totalmente diferente, suba en un momento u otro, entonces eso es muy especial, eso. Es muy bonito. Y has dicho también otra que es ultra, ¿ultra qué es? Pues dentro de las carreras por montaña, pues se dividen. Si hacemos divisiones por distancias, pues las que normalmente en principio por encima de una maratón ya se podría considerar ultra.
O sea, hablamos de kilómetros, ¿no? La diferencia entre una y otra es los kilómetros que tengan, ¿no? Y hacemos una distinción por kilómetros, pues tenemos carreras por montaña, por ejemplo, hasta medias maratones, hasta 22 kilómetros, después distancia maratón, que sería hasta 42 kilómetros, y por encima de 42 ya podríamos considerarla como ultra. Lo que pasa es que después, efectos prácticos, ultra, estamos hablando de carreras de 80 kilómetros, de 100 kilómetros, de 130 Ajá. o Y la así. última sectorial que tenéis es el voluntariado. También has comentado que Sí, para nosotros es muy importante. La verdad, colaboramos mucho, tenemos una sección de voluntariado, lo lleva Salva y Pedro, y colaboramos con el ayuntamiento de aquí de nuestro pueblo, colaboramos con clubes amigos, en organización de carreras, de eventos deportivos, en fin, para lo que nos llamen. Por lo tanto, una, digamos, una gran amplitud de Sí. ramos que tenéis en el club, ¿no? Sí. Y el que se acerca al club, ¿con qué ese preconcepción va? O sea, va diciendo, yo quiero apuntarme al club porque quiero correr, o porque, ¿cuál es la intención con la que va la gente? Pues la verdad, como abarcamos desde senderismo muy sencillito, muy básico, hasta, ya te digo, hasta ultradistancia, entonces el abanico de personas que se acercan al club es muy amplio, ¿de acuerdo? Desde la persona simplemente que te ve andar o sube la sierra o tiene un poquito de curiosidad, no ve este sendero por dónde va, no me lo conozco, cómo puedo informarme de dónde llega, pues acerca al club. A gente un poquito más avanzada, la verdad es que le gusta la montaña y entonces se acerca también al club, a los grupos un poquito más avanzados y después los corredores. Corredores, hoy en día el trail la verdad es que está muy en auge, muy de moda y se acercan muchísimos corredores a inscribirse al club. ¿Cuál es tu caso? ¿En qué sectorial te encuentras tú? Yo soy ya casi una vieja gloria en esto. Me gusta más. Yo soy de los locos perdidos. Me gusta más las ultras. Empecé a correr aproximadamente hará 6 años o así, y eso muy poquito a poco. Empiezas a andar por el monte, empiezas después a trotar por el monte, te inscribes en la primera carrera a raíz del primer cara a los Tajos, fue mi primera carrera. Hice mi primer cara a los Tajos, te sigue picando el gusanillo, después vas viendo que si 101 kilómetros de ronda, pues te hace tu primer 101, al siguiente año haces otra vez 101, al siguiente, oh, pues mira, pues una ultra de montaña, el Genal, la ultra valla de Genal de 130 es ideal para empezar a una ultra. Y así progresivamente, pues te va enganchando. Y aunque hago también carreras más pequeñas, la verdad es que las que me llenan de verdad son las ultras. ¿Cuál es el perfil de las personas que hacen este tipo de carreras? ¿Son personas mayores, jóvenes, mediana edad? ¿Qué tipo de personas se aproximan a este deporte? Igual muy amplio, muy amplio. La gente más joven suelen hacer carreras más cortas, más explosivas, Ah, claro. y la De más gente, intensidad, ¿no? efectivamente, a medida que aumentamos la distancia, pues normalmente el perfil del corredor ya se mete un poquito más avanzado. Es decir, la media de edad, por ejemplo, en unas carreras de media distancia, pues a lo mejor es 20 años, y si subimos a maratón ya 30 y tanto, y en ultra yo creo que la mayoría de los ultreros son de 40 años aproximadamente. ¿Y qué les aporta a las personas que practican este tipo de deporte? ¿Qué les aporta a ellos? Porque tú has dicho que te va picando el gusanillo, que te van entrando ganas de más. ¿Qué es lo que te dio a ti, por ejemplo, cuando tú empezaste para tú decir, oye, pues yo quiero más, más, más y más? Pues es que te guste, es que te enamores. Tú estás trabajando, estás en tu día a día y llegas y sales a correr y al otro día sales a correr y el día que no sales a correr, pues resulta de que echas de menos que ayer de salir a correr, pues te echas a correr y simplemente corres, te evades, disfrutas y no sé, a mí el trail me aporta, digamos que me resetea. Desconectar, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente. Y después, por ejemplo, en los entrenos con los amigos, en las ultras llevamos mucho tiempo juntos, nos conocemos, el grupo que hay nos conocemos muchísimo. Entonces, los entrenos son de 5 horas, de 6 horas, de 7 horas, un sábado, otro sábado, otro sábado, otro ¿Entrenando sábado. 6 horas? Claro, entonces se pasa fenomenal, la verdad es que se pasa Yo fenomenal. lo pienso y me parece una tortura, ¿eh? Pues todo es empezar. Yo empecé por la horquilla al agua, después subí a. Le di una vueltecita, subí a la fuente,
después de la fuente cada vez el circulito iba más grande hasta que le di la vuelta a la sierra y poco a poco. Lo que sí es muy poco a poco. ¿Cuáles son los fines de la asociación, del club en este caso? En principio, fomentar el deporte en montaña, ¿de acuerdo? Siempre decimos lo mismo, siempre con el máximo respeto a la naturaleza, claro. Fomentar el deporte y los valores que conlleva el deporte en general, ¿de acuerdo? Y después también para nosotros es muy importante la parte de formación. De hecho, hacemos para nuestros socios, hacemos charlas, hacemos cursos, hemos hecho ya cursos de primer auxilio, es decir, formar un poquito a nuestros socios para que cada vez tengan... Lanzarlos al monte, ¿no? Que cada vez tenga un poco más de conocimiento del monte y del deporte que practican y, en fin. Por lo tanto, también es importante ese apartado que no lo hemos desarrollado antes, un apartado formativo, tenéis también en el club. Sí, claro, claro. Y además que estamos hablando de que vas a practicar un deporte en la naturaleza, y la naturaleza no es lo mismo hacer una ruta por aquí en la sierra, en nuestra sierra, por ejemplo, a salir y hacer Cumbre de la Maroma o irte a Sierra Nevada y darte una vuelta por las cumbres de Sierra Nevada. Es decir, hay que saber dónde nos metemos, las capacidades que tenemos, hay que hacer muy buena planificación de las rutas, en fin, todo eso nos gusta, eso es experiencia y eso es formación también para a nuestros socios, claro. Claro, y para vosotros mismos también, si estáis constantemente en esto y demás, os viene fenomenal. José Francisco, 5 años, un quinquenio ya desde que disteis vida a este sueño, podríamos decirlo, ¿no? De Fuente de la Cebuche. Habréis pasado por muchas carreras, por muchas competiciones. Haznos una radiografía de lo que habéis vivido en estos 5 años. Uf, pues empezamos los 7 compañeros que formamos el club. A los 4 o 5 meses ya empezamos a meter los primeros socios. Empezamos nada, con un grupito de 7, pues éramos unos 20 socios y de ahí, pues cada año, pues muy ampliando el número de socios hasta llegar a los 200 actuales que tenemos, ¿de acuerdo? Empezamos para nosotros se empezó con la sección de senderismo y la sección de voluntariado y poco a poco, a medida que íbamos nosotros también evolucionando y corriendo más, pues empezó a crecer un poquito más la sección de trail, hasta llegar hasta la sección de trail actual, y ahora mismo ya te digo, abarcamos un abanico muy amplio. A nivel competitivo tenemos compañeros en la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, el año pasado se llevaron un meritorio tercer puesto, fenomenal en su primera actuación. Tenemos muy buenos corredores de trail, que vamos compitiendo en las Copas Andaluzas. Este sábado precisamente es Campeonato de Andalucía en la Chamizo Trail, nos vamos para allá a hacer el Campeonato de Andalucía. Y después los compañeros de Ultra también, que están bastante fuertes. Este año en la de Ultra... De tu rama, ¿no? De tu sección. Este año en la Ultra Sierra del Bandolero nos traímos un segundo puesto por equipo. Así que muy bien. O sea, es un reconocimiento a un trabajo constante, porque me comentas que cada entreno son 6-7 horas, que me parece una brutalidad. Cuando uno acaba de un entrenamiento tan intenso como este, ¿se plantea seguir realmente haciendo este deporte? ¿Cómo es después de un entrenamiento de 7 horas? Pues lo que hay que hacer, ya lo he dicho antes, es muy progresivo. Esto no es salir a ponerme las zapatillas y ya 6 horas detrás. O sea, tú, una persona que ahora dice, pues yo quiero empezar a hacer esto, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo sería el proceso? Pues depende del nivel que tenga, pero que empiece muy poco a poco, que empiece muy poco a poco. Y si se inscribe en una carrera de 20 kilómetros, pues que él haya entrenado esos 20 kilómetros y se vea capaz de hacer esos 20 kilómetros. Y si se inscribe en una maratón, que él en los entrenos haya hecho esa distancia y se vea que sea capaz de hacer esa distancia. Porque no se trata de llegar a meta a cualquier precio ni en cualquier condiciones. Claro, lo gratificante es superar el reto, digamos, pero llegar a metas con garantía, efectivamente, ¿no? Es decir, esto es un deporte, un hobby, no se trata de hacer locura ni hacer tontería. Claro. Y realmente las personas que participan en este tipo de carrera viven casi para eso, ¿no? Me imagino que es como tú dices, por ejemplo, que a ti te sirve para desconectar. O sea, que estas personas cuando están en su día a día están pensando, pues tal día hay tal, porque también esto tiene mucha temporalidad, ¿no? Sí. Porque claro, en verano me imagino que esto se corta, esto no tendrá razón de ser en verano porque se moriría la gente, ¿no?
Digamos que a nivel competitivo en verano baja mucho. Normalmente en verano digamos, las competiciones son más disfrutonas, más las nocturnas de verano, la verdad que son Ah, muy claro. atractivas. Baja un poquito el nivel competitivo, pero solo meses de julio, agosto. Septiembre, mediados de septiembre ya se vuelve otra vez a los calendarios oficiales aproximadamente. Vamos, realmente no se para, ¿eh? El que baja la intensidad, pero no se para. Si está acostumbrado a salir al monte, sigue saliendo al monte. Me comentabas también lo de que la edad no tiene razón de ser, no hay una edad que tú digas un mínimo, un máximo. No, ¿Cómo ves no. tú el futuro? ¿Hay cantera, hay gente joven interesada en esto? Porque también últimamente está como muy de moda, ¿no? El tema de las carreras y parece que cada vez salen más carreras. El otro día vi también una carrera que hay en Málaga, la carrera de la prensa, cada vez se inventan más tipos de carreras. Entonces, digamos que está como al alza, ¿no? De moda. La verdad que sí, ahora mismo el trail está muy de moda, pero vamos, es como todas las modas, si ahora mismo estamos en la cresta de la ola, esto tiene que bajar, ¿de acuerdo? En algún momento bajará. Y los que quedarán son los que realmente les guste, ¿de acuerdo? Los que están en una moda pasajera, pues seguramente se echarán a un lado. La verdad es que ahora está un poco masificado el tema. Hay carreras todos los fines de semana, sábado y domingo, y domingo, la verdad es que es un poco demasiado. Lo que sí es las carreras que estén bien controladas, ¿de acuerdo? Que se trate de cuidar el medio ambiente lo máximo posible y que lo que tiene que primar es preservar el tesoro que tenemos, por ejemplo, aquí en la Sierra o en toda Andalucía, claro. El año pasado, además, recibisteis el premio de Asociación Local Colaboradora en la Gala del Deporte. No sé si un club tan joven y con tantísimas ganas, con tantísima gente, ¿cómo lo recibisteis? Una cosa Oh, como esa. pues la verdad es que muy contento y muy orgulloso de ese reconocimiento. Eso, digamos, ese reconocimiento fue dedicado por parte nuestra a todos los socios del club, porque ellos son los que con su trabajo y su entrega hacen lo que el club vaya subiendo, ¿de acuerdo? De hecho, cada vez que se necesita algo del ayuntamiento, cualquier el club amigo, oye, necesitamos voluntarios para esto, llamamos, pum, voluntarios de la CBUS, que necesitamos, ¿cómo está? Iba a venir tarde a hacerme una manilla, que tenemos que hacer una balización, pum, voluntarios de la CBUS. Siempre están dispuestos. Y eso no es el club CBUS un ente ahí que se llama, no, son su gente, son sus voluntarios, son sus socios los que hacen Los que lo que, forman. los que los formen y los que hacen que el mérito es de ellos, claro. Y de todos vosotros también, que lo auspiciáis, claro, lo que estáis ahí detrás también haciéndolo una realidad, ¿no? Sí, pero para la directiva, por parte de la directiva y yo como presidente, para nosotros es un placer. Nosotros, todo el trabajo que hacemos es simplemente para que el socio cada vez esté mejor, que cada vez el socio tenga. Luchar para que el socio cada vez tenga, pues, más, se le pueda dar algo, para que cada vez los socios tengan más privilegios, ¿de Claro. acuerdo? Por lo tanto, es una labor constante. José Francisco, ¿tú crees que el deporte en la actualidad está valorado en la sociedad en general? Yo creo que sí, que está valorado, ¿de acuerdo? También hay que valorarlo en su justa medida, ¿de acuerdo? El deporte es deporte. Estamos hablando, quizá algunos deportes pues están demasiado valorados y se tratan a los deportistas con, digamos, con un reconocimiento que la verdad es Se que va creo de que es las manos, ¿no? mucho, que creo que es mucho, ¿de acuerdo? Más meritorio es un médico, un cirujano o un profesor, le veo yo más mérito que cualquier deportista de este tipo. Sí, es cierto que la sociedad tiende a endiosar, ¿no?, a las personas que se dedican al tema deportivo, cuando realmente, como tú bien dices, ¿no?, hace más por la sociedad o cualquier otra persona, ¿no? Sí. Y también podríamos decir que hay clases en los deportes, ¿A qué? No que entiendo. hay estatus sociales. ¿Hay deportes de primera clase, deportes de segunda? Sí, hombre, hoy en día todo lo que no sea fútbol, es decir, la mayoría de el fútbol es el deporte rey y casi todo el dinero va destinado al fútbol. Y es triste porque se ven casi todos los deportes, noticias muy pequeñitas de españoles que han sido campeones de Europa, campeones del mundo, y sin embargo, en cualquier disciplina, sin embargo, pasa desapercibido en los periódicos. Nadie se Y sin entera. embargo, te ponen en primer plano a
Cristiano Ronaldo a Messi porque simplemente se agachaba a coger cualquier cosa en el césped. Claro. También decía yo al empezar que hay gente que se lo toma como un modo de vida, incluso que lo toma como un medio de vida. Hay gente que se dedica profesionalmente a ir a todas las carreras, a todas las cosas. ¿Tú realmente crees que eso es viable? ¿Eso es factible para una persona? En el trail o en los deportes de montaña es muy complicado, ¿de acuerdo? Cuando mucho que deportistas muy, muy, muy buenos, muy, muy de élite, con mucho talento, que pague los gastos. Pero vivir del trail creo que no, o rara, o muy pocas personas, a no ser que tengan muy buenos patrocinadores. Por detrás, ¿no? Entonces sí. José Francisco, ¿qué tenéis en mente para próximamente? ¿Qué competiciones hay ahora? ¿Qué cosas tenéis? Además de vuestro aniversario. Ah, claro. Pues ahora ya este sábado, como vamos al Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña, que se celebra ahí en Villanueva del Rosario, en la Chamizo Trail. Y después de eso, pues seguiremos con ultras. Tenemos 101 kilómetros de ronda hasta aquí ya cerquita. Tenemos también otra ultra, Sierra Mágina, ya también cerquita, que forma parte de la Copa Andaluza. Las travesías de resistencia seguimos también con este año con la Copa. Ya vamos ahora prontito, la siguiente ya sería la cuarta del calendario, a ver cómo le van a los compañeros. En fin, esto no para. Pues yo te tengo que dar las gracias por habernos acompañado esta noche y por habernos puesto al día de todo lo que habéis hecho, de lo que hacéis y de, bueno, todo lo que os queda por hacer, como bien lo estabas contando ahora, y desearos que vaya todo muy bien. José Francisco, gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente en más ediciones de Cerca. Les espero. Hasta pronto.